Informarles que bueno, fue una minuta en donde logramos establecer una mesa de trabajo que a partir del lunes venidero a las 2 de la tarde se va a instalar en Benalún a objeto de discutir una serie de propuestas que han venido realizando los trabajadores. Como ustedes saben, pues este es un año de elecciones sindicales, hay una serie de exigencias que se están haciendo y el gobierno bolivariano, el gobierno presidido por el presidente Chávez, ha tomado la decisión de abrir los espacios necesarios para esta discusión. El ministro Kahn destacó el rol mediador del vicepresidente del área política del gobierno bolivariano, Nicolás Maduro, quien estuvo en todo momento dialogando con todos los trabajadores de la empresa. Este es un esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano presidido por el presidente Chávez, en donde realizamos más de 6 reuniones, tuvimos largas discusiones y a pesar de que hubo divergencia en cuanto a la forma de resolver la problemática, nuestro gobierno de una manera respetuosa, de una manera respetando la constitución, con un carácter profundamente democrático, logró resolver este problema sin ningún tipo de agresión hacia los trabajadores, mostrando una vez más que este es un gobierno obrerista. Queremos también aprovechar este momento para felicitar a los 500 trabajadores que durante esta semana estuvieron día y noche trabajando para garantizar los servicios mínimos dentro de la empresa y gracias a ellos pudimos nosotros preservar la vida de muchas de las celdas. Los representantes del gobierno nacional confían en que los más de 4.000 trabajadores de CBG Benalún y sus 2.000 cooperativas recuperarán prontamente los niveles de producción de la empresa socialista.